Bueno, ahora mismo el departamento de homicidio está investigando la muerte de Fraile Payano alrededor de las 12 del mediodía. El cuerpo fue llevado a INEME y fue encontrado muerto con varios impactos de bala en el sector, en la ceniza, en un punto de droga. Y hay una persona que se está buscando ahora mismo, que supuestamente ellos tenían una diferencia por el asunto de narcóticos, y está herido. Es lo único que sabemos por el momento. Más adelante le daremos más detalles sobre el asunto.